getting that right on the anniversary. I want to, yeah, I want to cut this one out real quickly so the people who missed it will get a chance to miss it again. You take a shot. I know. You did every joke. You do the jokes, no matter. You just keep plunging straight ahead. Everyone is hope. One of my favorite people is here, and I know you are a fan of this gentleman and highly respectful. He's been one of our best guests we've ever had on the show. He's a world-famous astronomer and professor of planetary studies at Cornell. His latest book is called Cosmos, which also happens to be the name of the show, which debuts September 28th, this Sunday, on PBS, and is devoted to the study of the cosmos, which I don't know is, we'll find out the difference between the cosmos and the universe and so forth. Would you welcome, please, Dr. Carl Sagan. First of all, congratulations, because I know how long you have discussed this project here many times on the show, and to see it come to fruition must be quite a thrill for you. It's a pleasure to have done Cosmos with a group of extremely talented people, and to see it fulfill all my expectations and more. I'm really pleased and delighted. Yeah, I'm looking forward to seeing it. It's gotten some tremendous, tremendous publicity. Yeah, the cover of TV Guide this week, I noticed on the Herald Examiner the other day, complete review of it, which is rather unusual for a show that goes, and there's something I was talking about this afternoon, it kind of bugs me, and maybe it does you too. Television Network keeps saying they want to put on quality shows, shows for the family, upgraded. Now, a show like this comes along, which really is where a family could sit down with their youngsters and explore the universe and all about life, and it ends up on PBS, which is only unfortunate to the extent that it's not going to get the huge audience that commercial television has. Did you talk to any of the networks at all about something like this? Well, we didn't try to sell it to the networks. Right. KCET Los Angeles, the PBS station here, came to us with a proposal, and as soon as it was clear we would have content control, we said yes. And part of the reason that PBS is not a supremely effective competitor with the networks is that there aren't PBS stations in a lot of places, and they're also UHF instead of VHF, so they're just not, people can't have access to it. Yeah. But we're hopeful, at least some people have said. I would like to think that along the way that the network, the major network, will pick up on it and show these episodes. Well, I hope so too, and if you happen to see. ¿Por qué puse yo eso? ¿Por qué? El tema de hoy tiene que ver con números. Números que se desprenden del concepto de las del tema que pasamos a ver esta semana, de las secuencias y las series. Y en particular hoy estaríamos hablando de series aritméticas y geométricas. Bien, ¿qué son las series geométricas y aritméticas y qué se tienen que ver con un señor astrónomo que sale con un presentador de programas de entretenimiento en la televisión comercial? Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Por lo pronto vamos a ver qué sucede cuando en una serie sumamos los números desde un 1 hasta n números. Here we'll find a formula that will let you quickly add the numbers from 1 to n. Let's start off by writing the series that adds the numbers from 1 to n. How can you rewrite this series in sigma notation? ¿Cómo podemos escribir esa serie en notación sigma? ¿Cuál de las cuatro expresiones del lado izquierdo corresponden a esa serie? 1 más 2 más 3 más 4 más hasta más n. La sumatoria de desde k igual a 1 hasta n de los k números, la sumatoria desde k igual a 1 hasta k de los k números, la sumatoria desde n igual a 1 hasta n de los n números, o la sumatoria de los k desde k igual a n hasta n de los k números. ¿Cuál de las cuatro suena razonable? La 3, ¿no?
La tercera. No. La última y nos vamos. No, 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 vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Es de Castañeda? ¿Es la primera? Ajá. Desde la sumatoria de los números, los representamos con la letra K, los derivados nos representan con la letra I. ¿Sí? Desde el primero, que es un 1, hasta el último, que es una E. Right, and you can read this as the sum of k from k equals 1 to n. Suppose n is equal to 5. What's the sum of the whole numbers from 1 to 5? Bien, ¿cuál sería la suma de esos números enteros desde k igual a 1 hasta 5, n sería igual a 5, en esta serie? 15. 15, correcto. Yes, this sum is equal to 15. But if we choose a bigger n, adding the numbers can become nearly impossible. For example, what's the sum of the numbers from 1 to 500? You could add up all 500 numbers. Instead, let's try to find a faster way, a formula, for adding the numbers from 1 to n. We'll arrive at our formula using a picture. Let's draw a few circles for every number in this sum. For the number 1, we'll draw one circle. For the number 2, two circles. For 3, three circles. For 4, four circles. All the way to n, for which we'll draw n circles. In the case that we've drawn here, n is equal to 9, but this explanation works for any value of n. So the number of yellow circles here is equal to the sum up here. Next question. How many rows are there in this picture? This is not a trick question. Bien. Ah, ok. Entonces, una forma en la que tal vez pudiéramos saber cuánto suman sería viendo la representación física de los números. Recuerden, un número es un símbolo que representa una cantidad de algo. En este caso, círculos. Un círculo, dos círculos, hasta n círculos. En este caso, n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, 9 círculos. ¿Cuántas filas hay en esa imagen? ¿Cuántas filas de círculos amarillos? 9. Pero aquí no hay ningún 9. N. Bueno, N. Bueno, es cierto, 9 se escribe con N. Right. There are N rows here, numbered from 1 to N. Next, let's make a copy of all those circles and rotate it by 180 degrees. We now have a rectangle of circles. How many columns are there in this rectangle in terms of n? Ahora, lo que hizo fue hacer una copia y adicionarla formando un rectángulo. Teníamos un triángulo que se formaban cuando alineábamos los 9 filas de números. Y ahora, al duplicarla y representar de esa manera, tenemos un rectángulo. ¿Cuántas columnas hay en el rectángulo? N más 1. N más 1. Sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 es N. Más una más. Más 1. Yes, there are N plus 1 columns. If you look at the bottom row, there are n yellow circles, and then one more orange circle over here, giving us n plus 1 columns in total. How many circles of any color are there in this rectangle? Ahora, ¿cuántos círculos totales hay? ¿Cuál es el total de círculos? N por n más 1. N que multiplica a este binomio. Bueno, como lo mencionaste, aclara la forma en la que estamos razonando matemáticamente. ¿Correcto? Right. It's n times n plus 1. Now, what fraction of the circles in this rectangle are yellow? Bien, ¿por qué fue esta? Es como calculamos el área de un rectángulo lado por lado. El primer lado es n, el segundo lado es n más 1. Bien. Ahora, ¿cuál fracción de círculos o
cuál es la proporción de círculos que son amarillos. ¿Cuántos? ¿La mitad? O sea, un medio. Podemos poner también como 0.5. ¿Sí? La mitad son amarillos. Un rectángulo lo dividimos en dos, la mitad es naranja, la mitad es amarilla. Bueno, yo dicen naranja y los dos rojos. Es que naranja. De ese color. Es naranja. Correct. Half are yellow and half are orange. That means the total number of yellow circles, which is the same as this sum up here, is n times n plus 1 over 2. And that's it. Now we have a formula for adding up the numbers from 1 to n. It equals n times n plus 1 over 2. Let's rewrite the series using sigma notation. And at this point, let's check our formula to make sure it works. Earlier, you found the sum of the numbers from 1 to 5 equals 15. Let's see if we get the same answer using our new formula. N represents the largest number in the sum, which is 5 here. 5 plus 1 is 6. And 5 times 6 is 30. 30 over 2 equals 15. So, yes, the formula has given us the correct answer. Finally, try taking another stab at adding the whole numbers from 1 to 500 using this formula. Bien, entonces, esta fórmula o ecuación o función se dedujo a partir de la representación gráfica de una sumatoria de círculos. Bien. Y se comprobó su validez a través de la resolución de la sumatoria de la serie desde, desde n igual a 1 hasta 5 de los números enteros 1, 2, 3, 4, 5. Se confirmó que el resultado es 15 utilizando esta fórmula. ¿Cuál es entonces el resultado de, de la sumatoria desde de los k números desde k igual a 1 hasta 500? Calculenlo. Sería la sumatoria de los k números desde k igual a 1 hasta n, donde n es igual a 500. Entonces sería 500 por 500 más 1 entre 2. 125.250. ¿Cuánto? 125.250. ¿Todos coincidieron? Todos coincidimos. Correcto, entonces esta fórmula nos permite obtener la sumatoria de números enteros, de una serie de números enteros, de esta forma. Fue un gran trabajo. Vamos a ahora a ver lo que es la suma de series aritméticas. ¿Qué son las series aritméticas? ¿Qué es una serie aritmética? Here we'll find a formula for adding up arithmetic series. Here's an example of what we call an arithmetic sequence. Do you see a pattern here? If we look at the first two terms here, we see that the second is 4 more than the first. And the third term is 4 more than the second. Every term here is 4 more than the previous term. This is an arithmetic sequence, where you always add the same number when going from one term to the next. An arithmetic series is the sum of an arithmetic sequence. Which of the following choices is another example of an arithmetic series? Bien. Ahora tenemos aquí una secuencia de números. 7, 11, 15, 19, 23, 27. Es una secuencia porque es solamente una fila de números. Esta fila de números tiene una peculiaridad. No es cualquier fila de números. Lo que encontramos es que la diferencia entre cada par de números en la secuencia, o para obtener el siguiente número en la secuencia, hay un número que en este caso es el 4. Es decir, 11 menos 7 me da 4. O para obtener el 11 al 7 tengo que sumarle 4. Al siguiente término de la secuencia, la diferencia o la adición es de la misma magnitud. 4, 4, 4, 4, 4. Este es un número constante que me separa estos
pares de números en la secuencia. Eso es una secuencia aritmética. Es una secuencia de números o una fila de números separados entre sí por una cantidad constante o por un número constante. ¿Cuál sería el siguiente número en esa secuencia? Sí, porque tendría que estar separado por 4 del 27. Y si la secuencia se fuera a números más pequeños, 3. Si esta secuencia relaciona estos números en fila a través de la adición de los mismos, tenemos entonces ahora una serie aritmética, donde los términos de la serie están separados entre sí por la diferencia entre cada uno de ellos por 4 unidades. Y se mantiene constante. Entonces, una secuencia aritmética se caracteriza por esto. Los números de la secuencia están separados por una cantidad constante y en la serie es lo mismo. Recuerden que la secuencia es una fila, la serie es una suma. Bien, ¿cuál de las siguientes sumas, cuál de las siguientes es una suma aritmética? De estas 4 series, son series porque tenemos números en una fila, pero están relacionados por la adición de ellos. ¿Cuál de esas 4 series es una serie aritmética? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. ¿La primera? ¿No? Recuerden que la diferencia entre los términos de la serie debe ser constante. En este caso, la diferencia entre 1 y 2 es 1. La diferencia entre 2 y 4 es 2. La diferencia entre 4 y 8 es 4. No es constante. Es la tercera. La tercera. Correcto. La diferencia entre 1 y menos 4. Este es entre 1 y menos 4. ¿Sí? Entonces, aquí nos falta esta, ¿correcto? Sí. Y podemos visualizarlo en la regla numérica. Entonces, aquí sería más 1, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. La diferencia es 1, 2, 3, 4, 5. La diferencia entre menos 4 y menos 9, o entre 4 y 9 absolutos, es 5. La diferencia entre 14 y 9 absolutos es 5. Y entonces aquí la diferencia es 5. Now let's try to find the sum of this arithmetic series. We could try to add up all the terms by hand, but there's a trick that can save us a lot of time, especially when the list of numbers we're adding becomes very long. Let's call the sum we're trying to find S. Now let's rewrite the sum backwards underneath it. And now let's add these two equations together, column by column. On the left, S plus S is 2S. The next column is 7 plus 27, which is 34. The next column, 11 plus 23, is also 34. So is the next, and the next, and the next. Why is that? Well, the top row always increases by 4, and the bottom row always decreases by 4. So the sum turns out to be the same for every column. So now 2s is the sum of these 6 different 34s. So 2s equals 6 times 34. Dividing both sides by 2, we see that s equals 6 times 34 over 2. To come up with a more general formula, let's figure out where these numbers, 6 and 34, came from. 6 was the number of terms, which we'll call big N. 34 came from 7 plus 27, which is the sum of the first and last terms. If we call the first term A1 and the last term AN, our formula now looks like this. This last formula is very useful because it works for any arithmetic series. Now try using this formula to find the sum of a longer series. Bien, pues hace rato tenemos una fórmula para series de números enteros separados por una unidad. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. El problema es que todas las series de números que podemos encontrar en la naturaleza son así. ¿Sí? En este caso vimos una serie que estaba separada por 4, luego en el ejercicio de la respuesta era de
la diferencia era de 5. Puede ser de cualquier valor. Pueden ser números enteros o pueden ser números racionales. Incluso pueden ser números irracionales, aunque eso está todavía más irracional. Pero puede darse el caso. Y estaríamos entonces encontrar una fórmula general para cualquier tipo de serie aritmética. En este caso nos está proponiendo esta fórmula. ¿Cuál sería, si esa fórmula es válida, debería cumplirse tanto para esta serie, 7 más 11 más 15 más 19 más 23 más 27, donde la diferencia, ¿cuánto es entre cada uno de ellos? ¿Es una serie aritmética? 4. 7 más 4, más 4 es 11. 11 más 4 es 15, etc. Ahí, y acá tenemos la serie 3 más 8 más 13 más 18 más n más 78. Es el último término. ¿Cuánto es la suma usando esta fórmula? Necesitamos entonces, ¿cuántos términos son? En esta son 6. ¿En esta cuántos son? Tenemos aquí un problema. No sabemos cuántos hay aquí. Lo podemos saber. ¿Sí? La siguiente, necesitamos saber cuál es el primer término, A1, si lo tenemos, 3. Y el último término, AN, en este caso sería 27, en este caso es 78. Pero no conocemos n. Es 15, ¿no? N es 15. ¿N es 15? Ajá. Entonces, a ver, si n es 15, si n es 15, A1 es 3, y AN es 78, ¿esto cuánto es? Tres más 38 por 15 entre 2. Solo queda 607.5. ¿Cuánto? 607.5. In order to use this formula, we need to find big N, the number of terms, a sub 1, the first term, and a sub n, the last term. The first term is 3, and the last term is 78. In order to find big N, we need to look in the middle of the sequence. Notice that there's a jump of 5 between every set of terms. There's a jump of 5 there, a jump of 5 there, another jump of 5 here, and so on, up to 78. If we could figure out how many jumps there were, we could figure out how many terms there were. How many jumps are there? Well, the difference between 78 and 3 is 75, and every jump has a size of 5, so let's divide by that to find the number of jumps. This gives us 75 over 5, which is 15. So there's 15 jumps. Now the first jump takes us from 3 to 8, from the first term to the second term. So this is the 15th jump here, because we said there's 15 total jumps. That's going to go from the 15th term to the 16th term. So this is actually a sub 16. That means there's 16 total terms, and that gives us enough information to use our formula. So the sum is going to be n, which is 16, times a sub 1, which is 3, plus a sub n, which is 78, all divided by 2. 16 divided by 2 is 8, and 3 plus 78 is 81. If we use our calculator, we get 8 times 81 is 648. So that's our answer, 648. 648.
Entonces, sí, y más bien, pero lo que calculaste fue el solo número N. De sumas, vamos a decir. Son 15 sumas. Pero, este es pero nos faltó el último término porque sea la suma del término 15 más el último término. ¿Sí? El primer término le adiciono 1 para tener la primera suma. Entonces el primero me da la primera suma, el segundo la tercera suma, el tercero la tercera suma. El decimoquinto me da la quinta, el decimoquinto me da la quinta suma con el decimosexto término. Por eso es más el 1. Entonces fue 648. Estuvimos cerca. To find the sum of any arithmetic series, you need to figure out how many terms are in your sum and what the first and last terms are. Then you can multiply n, the number of terms, by the average of the first and last terms. As you saw in that last problem, sometimes you have to do a little work to find the number of terms. In other problems, you might have to work to find the last term. But no matter what, once you have these three pieces of information, the number of terms, the first term, and the last term, you can quickly find the sum of an arithmetic series. Entonces tenemos ya una fórmula general para sumas sumatorias de series aritméticas. Y lo hicimos bien. Ahora vamos a ver qué son las series geométricas, que fueron las otras que mencionamos hace un momento. In this tutorial, we'll introduce geometric series. First, here's an example of a geometric series. 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81. To get the next term in a geometric series, you always multiply the previous term by a fixed number. What's that number for this series here? Bien. Tenemos aquí una serie. 1 más 3 más 9 más 27 más 81. Es una fila de números y se están adicionando. ¿Cuál sería el número que podemos representar con R, por el cual multiplicaríamos cada término para obtener el siguiente? Y nos está diciendo que eso es una serie geométrica. Porque es una serie, después vamos a ver por qué sería una serie geométrica y no una serie aritmética. De hecho, sería una serie aritmética. La diferencia entre 1 y 3 es 2. Entre 3 y 9 es ya 6. Entre 9 y 27 es 18. Entonces no hay una diferencia constante entre los términos de la serie. Por lo tanto, no es una serie aritmética. Nos está sugiriendo que sería una serie geométrica. 243. Respuesta correcta, pregunta equivocada o pregunta... Sí. Nos está preguntando un número por el cual multiplicando este obtengo el siguiente. ¿Sí? O sea, no el resultado de la suma de la serie, no la sumatoria de la serie, sino cómo obtengo el siguiente término, multiplicándolo por 3. Entonces devolvamos el 2 y el 4 y nos quedamos con el 3. Y de esa manera vemos que al multiplicar 1 por 3 me da 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 88. Right, it's 3. You'll usually see this number, which is the ratio between consecutive terms in this series, indicated with the letter R. Now note that the first term, 1, equals 3 to the 0th power. The next term was 3 to the 1st power, then 3 squared, cubed, and to the 4th. What's the sum of this geometric series? Entonces, la diferencia entre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto, es lo que llamamos la razón o proporción, ratio, en inglés, ratio. Y por eso lo que tenemos con la letra R. Igual nos queda como R, razón o proporción. La proporción es de 3.
decir que es de 3 a 1, es una proporción, un número racional. La relación entre los términos de una serie geométrica es una proporción, una razón, un número racional. Bien, ahora, ¿cuál sería la suma de esta serie geométrica? Tenemos el 3 a la 0, más 3 a la 1, más 3 al cuadrado, más 3 al cubo, más 3 a la cuarta. ¿El número que dije, 248? ¿Cuánto? ¿248? Sí, 243. ¿243? Sí, había un 3 ahí. No, ya no. No es... ¿Cuánto? ¿La suma de todos? La, sí, la suma. 121. 121. Ahora sí es correcta. Exactly. It's 121. And 121 also happens to equal 3 to the 5th. 5 is 1 more than the highest power of 3 in the sum, minus 1 over 3 minus 1. You'll see where this formula came from in a minute. Let's try to come up with a formula for the sum of any geometric series. You can write every geometric series like this. A plus AR plus AR squared plus AR cubed and so on up to A times R to the N. R is the ratio between consecutive terms, which was 3 for the earlier example you saw. And A is the value of the first term. N is the highest power of R that appears in the geometric series. Let's say that the sum of this series is equal to a number x. And so now we want to solve for x for any values of a, r, and n. Now let's move some things around in this equation. First off, let's subtract a from both sides. Next, let's divide both sides by r. When dividing the right side by r, x minus a becomes the numerator and r is the denominator. When dividing the left side by r, we can cancel out an r from each term in this sum. So ar becomes a, ar squared becomes ar, ar cubed becomes ar squared, and so on. And ar to the n becomes ar to the n minus 1. Finally, let's add ar to the n to both sides. Now, does the left side of this new equation look familiar? What's an equivalent expression for the left side of this equation? Bien, ok. Llegando a esta expresión, ¿a qué es igual el lado izquierdo de la ecuación, de la relación? ¿El lado izquierdo a qué es igual? Es igual a A, a R, a X o a X menos A entre R. Veanlo en la pantalla. X menos A entre R. Y no. El A izquierdo, ¿a qué se parece? ¿Y esto a qué es igual? Yes, these two expressions highlighted in yellow are the same. So this sum here is equal to x. Now we have an equation relating x, a, r, and n. A, r, and n were the numbers that describe the geometric series, and x is what we've been trying to solve for. It's the sum of the geometric series. So can you solve this equation for x? Ahora hay que resolver esa ecuación para x. Hay que poner el signo de x. ¿Cuál de las cuatro expresiones del lado izquierdo nos define a x?
Juan. ¿Le preguntamos? Okay, so we want to solve this equation for x. Let's start out by multiplying everything by r, so we move the r out of that denominator. So the left side is r times x equals x minus a, and when we multiply this last term by r, we get additional a times r to the n plus 1. Okay, now we want to solve this for x, so let's first move some things around. Let's add a to both sides. So we have a plus r to the x, and we've gotten rid of the minus a over here. And let's subtract rx from both sides. So we got rid of the rx here. Now we have all the x's on one side. And let's move this term, a times r to the n plus 1, over to the left side. So we'll subtract a times r to the n plus 1. And we get rid of this term. Okay. So now the left-hand side is a, and we can factor that out, times 1 minus r to the n plus 1. And the right-hand side is x, which we can factor out, times 1 minus r. So your goal here is to solve for this x. Maybe you can divide both sides by 1 minus r. Bien, si divido los dos lados por entre 1 entre r, para quitar 1 entre r aquí, me queda. Pues me queda esta. ¿Sí? Esto entre 1 menos r. Great. X equals a times 1 minus r to the n plus 1 over 1 minus r. Let's try applying this formula to a geometric series. What's the sum of 1 plus a half plus a quarter plus an eighth and so on up to 1 over 1024? The denominators in this series are powers of 2 up to 1024. Bien, ahora, ya tenemos una fórmula con la que supuestamente debemos poder resolver series geométricas. Aquí tenemos una serie geométrica. ¿Cómo sabemos qué es una serie geométrica? Pues de entrada primero tenemos que preguntarnos si es una serie aritmética. La diferencia entre 1 y 1 medio, o 0.5 es 0.5. Entre 0.5 y 1 cuarto, o 0.25, 0.25, ya no fue, aquí es 0.5, 0.25, 0.135, etc. Va siendo diferente, entonces no es una serie aritmética. Probablemente sea una serie geométrica. Si es una serie geométrica, esta ecuación podría aplicarse. Bien. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Y eso sería, estaría definido por x será igual a ¿cuánto vale a? En esta serie a es el valor del primer término, vale 1. La ecuación, la fórmula nos dice que sería a que multiplica a 1 menos R, ¿cuánto vale R? R, la proporción. La razón por medio de la cual obtengo el segundo término, al multiplicar el primero. Y el tercero al multiplicar el segundo. ¿Cuánto? 0.5. 0.5 a la n más 1. ¿Cuánto es n más 1? ¿Cuánto es n? Un número muy chiquitito. Okay, so we want the sum of this series. To get that, we're going to need to know a, r, and n. A is the first term in the series, so a here equals 1. R is the ratio between the terms, and in this series, each term is half the previous one, so r equals 1 half. And now we need n, which is the highest power of the ratio.
So in this case, we have 1 plus 1 half to the first power plus 1 half to the second power. This last term, 1 over 1024, that's equal to 1 half to the 10th power. So n is 10. So given that a is 1, r is a half, and n is 10, try plugging these numbers into this expression for the sum of the geometric series and see what you get. ¿Cómo sabemos que es 124? No, que es 124. ¿Cómo sabemos que es 10? Este término es un medio a la 1. Un número a la 1 es el mismo número. Este término es un cuarto, que es un medio al cuadrado. O sea, aquí la potencia sería 1. Aquí la potencia sería 2. 2. Cuarto al cuadrado, un medio cuadrado es un cuarto. Este número, ¿dónde sale? Dos a la décima potencia, ¿cuánto es? Okay, so we said for this geometric series that A is 1, R is a half, and N is 10. So let's try using this formula for the sum of a geometric series. We said A is 1, and we're multiplying it by 1 minus R, which is a half, raised to the N plus 1 power. N is 10, so N plus 1 is 11, and we're dividing this by 1 minus R, or 1 minus a half. So to find this, we're multiplying a fraction by 1, so we can get rid of the 1. And now this is equal to 1 minus 1 half to the 11th power is 1 over 2048. And we're dividing that by 1 minus a half, which equals a half. This is equal to 2047 over 2048. And we're dividing that by a half. When you divide by a fraction, it's the same thing as multiplying by the reciprocal, or the flipped version of that fraction. So this is equal to 2047 over 2048 times 2. And then this is equal to 2047 over 1024. Let's try using the calculator to see what that's equal to. We have 2047 divided by 1024. It's about 1.999. So this sum is equal to about 1.999. Bien, pues es 1.999. Yes, the sum of this series is 2047 over 1024. For this series, A was 1, R was a half, and N was 10. So the sum turned out to be 2047 over 1024. And in decimal form, that's about 1.999, which is suspiciously close to 2. In a later tutorial, we'll look at what happens when the geometric series doesn't end, but instead goes on forever. For this series, that would mean that 1 over 1024 is not the last term, but that there are infinitely many terms after it, and we're adding all of them up together. This is then an example of an infinite geometric series. Maybe this one adds up to 2. Try thinking about it for a bit. Okay. Vamos a ver qué sucede cuando sumamos potencias. Here we'll talk about summing up different powers. But let's start with a question. What's the sum from k equals 1 to n of 1? ¿Cuánto es la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 1? ¿Cuánto? N por N, N.
Right. This was the same thing as adding up n different copies of the number 1, which sums up to n. Next, do you remember the formula for adding up the numbers from 1 to n? Bien. ¿Cuál era la fórmula? Ahora sí. Right. It's n times n plus 1 over 2. Which of the following is an equivalent way to write this polynomial? ¿De qué otra forma podemos escribir ese polinomio? Un medio de n, un medio de n cuadrada más un medio de n, o todo n cuadrada más n. ¿Cuál? Un medio de n cuadrada. Un medio de n cuadrada, no. Medio de n tampoco. ¿Cuál? ¿Cuál este? Es la tercera, entonces. La tercera, sí. Ajá. Right. This is the same thing as 1/2 n squared plus 1/2 n. You'll see in a little bit why we're rewriting the sum like this. Now, which of the following is the sum of the first n squares? Try plugging in a few different values for n to see which formula gives you the right answer. Bien. Si fuera la sumatoria de k cuadrada, fíjense la diferencia, desde k igual a 1 hasta n, ¿cuál sería la expresión? N cuadrada, n cúbica, un medio de n cúbica más un medio de n cuadrada, o n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Cuál parece? ¿La tercera? No. Se parece peor más. ¿Cuál otra podría ser? Okay, let's plug in a few values. So if n equals 1, then we have the sum of the first 1 squares, which is 1. N equals 2, then we have 1 squared plus 2 squared, which equals 5. If n equals 3, we have 1 squared plus 2 squared plus 3 squared, so that'll be 5 plus another 3 squared, which is 14. N equals 4, 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus 4 squared. 1 squared plus 2 squared plus 3 squared, we just said, is 14. And 4 squared is another 16, so this equals 30. Okay, so these are the sums of the first few squares. Which of these formulas gives you the right result? ¿Cuál de esas cuatro nos da esos resultados? Por ejemplo, para n igual a 4. ¿Cuál? ¿La 4? ¿La última? Sí. Exactly. The sum of the first n squares turns out to be n times n plus 1 times 2n plus 1 all over 6. Again, what's an equivalent expression for this polynomial? ¿Cuál sería una forma de representar ese polinomio? N cúbica más n cuadrada más n, un tercio de n cúbica más un medio de n cuadrada más n
La tercera. No. La última. Correcto. Right. It's equal to 1/3 n cubed plus 1/2 n squared plus 1/6 n. At this point, let's just rewrite a few things. This k over here, we can rewrite as k to the first power. Great. And let's also rewrite this 1 up here as k to the 0th power, which we can do since any number to the 0th power is 1. Okay. At this point, you might notice a pattern in these formulas on the right. Try using the pattern to guess which of the following is the formula for the sum of the first n cubes. Bien, haciendo estas igualdades, k a la 0 es 1, k sola es igual a k a la 1, y tenemos estas definiciones. ¿Cuál sería de estas cuatro la definición para k cúbica, la sumatoria de k cúbica desde k igual a 1 hasta n? ¿Hay algún patrón que nos permita saber cuál de estas cuatro opciones es la igualdad? ¿Cuál? ¿La segunda? Sí. Exactly. The sum of the first n cubes equals 1/4 n to the 4th plus 1/2 n cubed plus 1/4 n squared. Let's highlight the pattern you found. If you're summing up a certain power, then the highest power, or degree, of the sum is one more than that power. When adding up cubes, the degree of the result is 4. When adding up the first n squares, the degree of the sum is 3. And not only that, the leading coefficient, meaning the coefficient of the highest power, is 1 over that same power. Our formulas have 1/3 n cubed, 1/2 n squared, and so on. Suppose you're adding up the first n powers for a certain power p. Just as we did for squares and cubes, you could write this sum as a polynomial. What do you think the first term is for this polynomial? Bien. Para la siguiente sumatoria, ¿cuál sería el primer término, para este equivalente al polinomio? Estos son polinomios, 1, 2, 3, es un polinomio, y lo representamos con estas fórmulas, con estas expresiones de sigma. Para esta expresión sigma, ¿cuál sería la igualdad? Ahora tenemos, sería una forma general, k a la p, donde p es la potencia, aquí fue 1, aquí fue 0, 1, 2, 3, etc. Para la sumatoria de las k a la p potencia, desde k igual a 1 hasta n, ¿cuál es la igualdad? La primera. ¿Tú quieres que la primera? Correcto. Right. This sum is equal to 1 over p plus 1 times n to the p plus 1, plus the terms with lower powers. Bien hecho. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que presenté al principio? ¿O para qué caramba sirve? O más interesante, a mí biólogo, ¿qué con ello? En el caso del libro, aquí me muestra que, por ejemplo, este tipo de relaciones de series geométricas me permite, por ejemplo, predecir las probabilidades para obtener una mano de 21, le decimos en español, blackjack, es en inglés. Y de esa manera, o incluso hubo un matemático del MIT que quebró a una casa en Las Vegas. Desde entonces está prohibido contar cartas. Si te atrapan en Las Vegas contando cartas en un casino, quizá tengas que usar muletas, te rompen las piernas. ¿Bien? No, esto es algo más sano. La utilidad no solamente de esto no es que pongas en riesgo tu salud, sino que nos ha permitido encontrar las fórmulas con las cuales podemos terminar series aritméticas y series geométricas. La última, las series geométricas. Las series geométricas que tienen que ver con los fenómenos naturales, como pueden ser los fenómenos biológicos, diferentes fenómenos que se dan en los seres vivos. Bueno, al principio les presenté un video de un antiguo programa
en el que sale Carl Sagan. Aquí la imagen sería esta, con el presentador Johnny Carson. Ese programa se llamaba el programa de hoy en la noche, Tonight Show. Este se ve un poco mejor la fotografía en cuanto al contraste. Carl Sagan se convirtió en un asiduo invitado al programa de Johnny Carson, ya los dos fallecieron. Carl Sagan era astrónomo y biólogo, graduado en la Universidad de Chicago, y luego trabajó como profesor primero en Harvard y luego en Cornell. Como astrónomo, quizá por su formación también como biólogo, se dedicó a estudiar sobre todo, pues, si bien los astrónomos estudian los astros, Sagan, dentro de los astros que estudió, estudió principalmente planetas. Él fundó el laboratorio de estudios planetarios en la Universidad de Cornell. Y él estudiaba planetas porque en realidad lo que le interesaba era la biología. La biología en los planetas como la Tierra. Él buscó, de hecho, fue uno de los primeros en buscar científicamente vida más allá de la Tierra. Fue un colaborador de misiones espaciales para estudiar Marte, por ejemplo. Participó en las misiones Viking, que fueron a buscar vida en Marte en la década de los 70, en 1976. En julio de y agosto del 76 descendieron sobre Marte. Finalmente, la respuesta a la pregunta principal del proyecto, que era ¿hay vida en Marte?, la respuesta fue no sabemos. Pero los resultados dicen que son científicamente no concluyentes. El diseño experimental finalmente no permitió que el experimento químico y bioquímico que llevó a cabo diera resultados claros. Otro día podemos hablar. El hecho es que otra actividad que realizó Sagan como científico no solamente fue hacer investigación científica, publicó creo que más de 300 artículos de investigación en vida profesional entre 1960 y 1996, que fue cuando falleció él. Otra cosa que hizo fue hablar de ciencia a la gente, hablar de astronomía, hablar de biología, hablar de astrobiología, o sea, la mezcla de astronomía y biología, aunque él no la llamaba así, la llamaba exobiología, o sea, buscaba vida fuera de la Tierra, exo, afuera de. Hoy en día ya no se habla de exobiología, se habla de astrobiología, o de la vida en los astros, porque se considera también la Tierra como un astro. Y con esta visión podemos estudiar la vida, sea en la Tierra, en cualquier otro lugar del universo, ya no solamente planetas. Hoy en día estamos buscando, o estamos empezando a desarrollar proyectos de investigación para buscar vida en, no solo en planetas, sino en satélites de planetas, como pueden ser los satélites galileanos de Júpiter, satélites de Saturno. Eso surgió de las investigaciones que hacían Carl Sagan y otros colegas suyos en la Universidad de Cornell, principalmente, y luego ya estuvieron en las universidades. De hecho, Sagan, junto con un colega de origen alemán que también trabajaba en la Universidad de Cornell, el profesor Salpeter, publicaron el primer artículo científico especulando científicamente sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Un artículo en el que estudian la posibilidad de existencia de vida en Júpiter, en las nubes de Júpiter, en la parte más externa de Júpiter, no en el centro, porque el centro no sabemos cómo es, de hecho, sería muy difícil que hubiera vida ahí, pero especulado con base científica en la posibilidad de que hubiera vida en la parte externa, en las partes más externas de las nubes que forman a Júpiter. Escribió este artículo científico, que se había publicado a principios de los 70 en la revista Science, una revista científica. Pero así como publicaba artículos científicos, publicó muchos artículos de divulgación en revistas como Playboy, publicaba artículos de divulgación científica, en artículos de otras publicaciones, incluso en libros. Finalmente, Johnny Carson, ¿qué? Porque voy a sacar una imagen de Carl Sagan. Johnny Carson, actor,
cantante, comediante, presentador de programas de entretenimiento, era astrónomo aficionado. Y se convirtió en un buen amigo de Carl Sagan, tan buen amigo que se atrevió a imitar. Ahí está Johnny Carson disfrazado de Carl Sagan. Y en particular en la serie de Cosmos, en ese libro que sale al principio, Sagan sale frecuentemente con un saco café y con un jersey de cuello alto. Y entonces él se pone así como una especie de tapete en la cabeza y según él ya era Carl Sagan. Saco claro, jersey de cuello alto, y un peinado muy a la década, a la época de los 70. Ok. En esa parodia que hizo Carson de Sagan, lo imita un poco como presentaba, se presentaban algunos capítulos de Cosmos, la serie de televisión de la que hablan al principio de este corto que pasamos en el show. Hablan de un programa que se estrenó en 1980, escrito y presentado por Carl Sagan. Finalmente, a partir de la escritura de los capítulos del programa de televisión Cosmos, Sagan escribió un libro que se llama igual, Cosmos. Y tanto en la serie como en el libro menciona muchos números. Habla, por ejemplo, del número de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea, 100,000 millones de estrellas. Habla de, especula en cuanto al número de la posibilidad de existencia de planetas en estas estrellas de esta galaxia, y dice pues serían miles de millones. O sea, si hay 100,000 millones de estrellas, y suponiendo que pudiera haber al menos un planeta en cada, girando alrededor de cada estrella, pues estaríamos hablando de al menos 100,000 millones de planetas. En el caso del sistema solar, una estrella de la Vía Láctea, pues hay hoy en día, dicen los astrónomos, 8 planetas y varios planetas enanos. Quedémonos con los grandes, de los cuales forma la Tierra, aunque no es tan grande comparado con Júpiter. Entonces estaríamos hablando de, digamos que no hay 8 planetas en otras estrellas, que hubiera la mitad. Estaríamos hablando de 400,000 millones de planetas en la galaxia de la Vía Láctea. Si a eso le sumamos los satélites, cuando yo estudiaba la primaria era más fácil, porque sabíamos que había, aunque nos decían que había un planeta más, Plutón, pero eso lo desplanetaron en el 2001. Y ahora lo llaman planeta enano. Y todavía más interesante, porque muchos se molestaban porque lo desplanetaron en el 2001. Sobre todo muchos niños se quejaban de la desplanetización de Plutón. Suena chistoso, ¿no? Desplanetización. Descategorización como planeta. En el caso de Plutón. Decían que ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Plutón? ¿Por qué no es planeta? Si nos gusta mucho Plutón como planeta, no sé qué le encuentran a Plutón como planeta. Finalmente, Plutón como planeta se convirtió en algo más interesante porque va acompañado de otros cuerpos que orbitan junto con él. El hecho es que si hubiera, era más fácil cuando yo era un niño, porque la Luna era el satélite de la Tierra, Marte tenía dos, sigue teniendo dos, Fobos y Deimos. Júpiter, en aquel tiempo, cuando yo estaba en la primaria, se conocían solamente 12 satélites de Júpiter. 12. Desde entonces se mandaron naves espaciales y se descubrieron muchos más. Sí, ya perdí la cuenta. Era más fácil cuando era de niño. Ahora sí parece que todo tiempo pasaba mejor para los niños que estudiaban el sistema solar. Saturno tenía 9 satélites, ahora también ya perdimos la cuenta. Urano tenía 5, Neptuno tenía 2, y ahí se acabaron los satélites. Saquemos un número medio de satélites. ¿Cuáles gustan? Ahí sí podemos imaginar. 1 más 2 más 12 más 9 más 5 más 7. Como 6, imaginemos 6 satélites por planeta en un sistema solar con 4 planetas. Estaríamos hablando de 24 satélites en un sistema alrededor de una estrella.
¿cuántos satélites habría, por ejemplo, en la Vía Láctea? 24, se habría 400 mil millones de estrellas por 24, nos daría, multiplica 4 por 24 y da, ¿cuánto? 96. Estaríamos hablando en 9. ¿Qué sigue después de los miles de millones? Y ya estamos empezando a ver números grandes. Entonces, ¿cuáles números grandes? Estamos hablando en la Vía Láctea. Ahí dijimos 100.000, ahí van 100.000 millones de estrellas. Si hubiera cuatro planetas, por estrella, entonces serían 400.000 millones de planetas. Si hablamos de, dijimos seis satélites por planeta, estaríamos hablando de 6 por 4, 24, sí, ¿verdad? Sí, 6 por 4, 24. Serían 10 satélites. ¿Y ese número cuál es? Esos son 100 millones, ¿no? Sí, 100 millones. ¿No? Me faltan ceros. ¿Ven? Cuando uno empieza a manejar números grandes ya se complica el asunto. Entonces se hablan de estrellas, estos serían planetas, estos son satélites. ¿Cuántos son esos? Son billones, sean billones, en español son billones. Sean 2 billones 400 mil millones de satélites. O sea, son muchos satélites. Si de esos 6 satélites, de esos 6 planetas, de esos 4 planetas, hay uno que tiene vida. Imagínense que es uno. Y hoy en día suponemos, o sabemos que es posible que en algunos satélites en el sistema solar hubiera vida, porque hay las condiciones físicas y químicas necesarias. No sabemos si hay, pero existen las condiciones químicas y físicas de las cuales depende la vida, la biología, porque eso lo hemos aprendido en la Tierra. ¿Bien? Entonces supongamos que en un satélite y en un planeta de cada sistema, de cada estrella, hay vida. Estamos hablando entonces de dos astros con vida por cada estrella. ¿Cuántos astros con vida habría en la Vía Láctea? Estamos viendo números muy grandes. Entonces, Sagan hablaba en la serie de televisión y en el libro, hablaba de miles de millones de estrellas, cientos de miles de planetas posiblemente, miles de millones de átomos que formarían a las estrellas, a los seres vivos. Solo que he usado la notación norteamericana, por cierto, en la Gran Bretaña usan la misma nomenclatura que usamos en español. Aquí estamos hablando de miles, ¿no? Aquí serían millones. Aquí son miles de millones. Y hasta aquí estaríamos llegando a 2 billones. Entonces estaríamos en inglés la notación o la nomenclatura es un poco diferente. Al llegar a los miles de millones, aquí serían thousands, aquí son millions,
No confundir con los millions, esos son otros. Millions. Al llegar a los miles de millones, en Estados Unidos ya hablan de billions. Y al pasar a la siguiente serie de tres, aquí se refieren a los billions. Nosotros acá se la llamamos llevando hablando de billones. Y los siguientes tres serían miles de millones. Hasta los siguientes tres estaríamos hablando de trillones. Entonces, mucho cuidado cuando lean números en inglés, números tan grandes. ¿Sí? Entonces, Sagan hablaba de millions of stars, billions of stars in the galaxy, billions of planets. ¿Sí? En la parodia de Johnny Carson, la pueden encontrar en internet, en YouTube. Él habla de billions and billions of stars, billions and billions of planets. O sea, se conoce un poco a la voz de Carson. Billions and billions. Y algo que le pasó a Sagan es que cuando se presentaba en público o alguien se le mandaba en la calle, ¡ay, doctor Sagan! Está mucho gusto en conocerlo, me da su autógrafo. Ah, ¿podría decir como en la televisión billions and billions? Nunca lo dijo. La frase de billions and billions esa frase era original de Johnny Carson, no de Sagan, pero Sagan lo fastidiaban con él. Por favor, diga billions and billions. Antes de morir empezó a escribir un libro que se llamó así. Y en la introducción él dice, nunca lo he dicho, siempre me lo han pedido, pero nunca lo he dicho, no lo he escrito. Dice, tal vez he dicho miles de organismos, millones de especies, miles de millones de estrellas. Dice, pero nunca he dicho billions and billions, digamos miles de millones y miles de millones. Dice, de hecho es una cantidad, eso es como número, es un número absurdo. Billones y billones, no. Uno puede hablar de trillones, billones, millones, pero no de billones y billones. Eso es como decir montones y montones. Montones y montones, finalmente. Entonces, para alguien que habla de ciencia de manera seria, así sea en un programa humorístico o de comedia, pues suena absurdo. Entonces, dice, nunca lo he dicho, pero está bien. Para el registro queda. Y la única ocasión en la que él dijo o escribió esto fueron dos veces, en el título del libro y en el texto dice, bueno, para que quede registrado, billions and billions. Finalmente, ¿por qué traigo esta colación cuando estamos hablando de series y secuencias? El primer capítulo de este libro, que fue el último libro que escribió Carl Sagan, tan el último que no lo alcanzó a publicar. Falleció antes de terminarlo. En 1996. El libro salió publicado en 1997, editado por su viuda. Voy a buscarlo aquí. Como billions. Aquí está. Billions and Billions. Ahí está el libro. Billions and Billions. Por Carl Sagan. Publicado en 1997. Él falleció el 20 de diciembre de 1996. Por cáncer. Aquí está. Es lo que dice aquí. Diciembre de 96. Editado por su viuda, ya, Andrea. Coautora junto con él y Steven Sutter de la serie Cosmos. En este libro, Sagan habla de cambio climático 1996. O sea, hace 20 años. Hace 20 años. Ya hablaba y muestra datos sobre cambio climático a nivel de divulgación. Es un libro de divulgación de la ciencia. Yo escribió varios libros de divulgación, este fue el último.
sobre explosión demográfica, sobre vida extraterrestre, moralidad, ¿sí? Temas como incluso aborto y otros. Temas que, por cierto, son muy actuales. Son de discusión actual. Simplemente en diciembre pasado se firmó, después de 20 años, un tratado internacional para tratar de controlar eso. Mi temor es que nos hayamos pasado. Bueno, ok. Y yéndose a esto, a sus números, aquí por cierto viene el diagnóstico de la enfermedad por la cual falleció, mielodisplasia, es una forma de cáncer de leche, poco frecuente más que ahora. En el primer capítulo trata sobre números. Números. Números que están relacionados con los fenómenos de crecimiento poblacional en los seres vivos. Pero él lo presenta a través de la leyenda de la invención de las redes. Donde narra la leyenda que un visir el gran visir que es el como el primer ministro de un gobernante árabe probablemente, ¿sí? Le presenta esto la leyenda sugiere que el ajedrez se inventó en Persia y al rey persa, el rey persa era nombrado o era llamado los reyes persas eran llamados los reyes persas, estos eran en Persia probablemente Persia. Y los reyes reciben el nombre de Shas o Shah. El último rey de Irak, no de Irán, que es donde se ubica lo que antiguamente fue Persia, fue el Shah, era rey, el Shah Mohammed Reza Pahlavi, que fue depuesto en un golpe de Estado y se impuso entonces la actual República Islámica de Irán. Entonces, este término de reyes en esa zona del planeta es muy antiguo, desde los tiempos de persas. Entonces, dice la leyenda que al rey persa, al Shah en turno, su visir, su primer ministro, le presentó un juego de mesa, que se caracterizaba por estar formado por un tablero cuadrado, dividido en 8 columnas y en 8 filas. Le mostró el juego, cómo se jugaba, había unas piezas, había una representación del rey, del Shah, ¿sí? Y de sus ejércitos, y era una lucha entre dos ejércitos persas, vamos a decir. Finalmente el juego termina cuando uno de los reyes le gana al otro, matándolo, ¿sí? De hecho el juego se llamaba Muerte al Rey o Rey Muerte, Shahmate. Actualmente le decimos jaque mate, o en castellanizado jaque mate. Y un poco la historia de la ajedrez ahí viene. Bueno, yo supongo que el rey persa, el Shah en turno, se asumía como el rey ganador y no como el rey muerto. Si no, el muerto hubiera sido tal vez el visir. Estaba tan contento, dice la leyenda, el Shah, el rey, que queriendo recompensar a su visir, le dice: bueno, te quiero pagar el juego, ¿cuánto me pides? Dice: no, pues
Tiene nada más una semillita de trigo por el primer cuadro. Dos semillitas por el segundo cuadro. Cuatro semillas por el tercer cuadro. Ocho por el siguiente. 16 por el siguiente. Hasta N, esa N no, me equivoqué de N. Hasta N igual a 64. ¿Por qué 64? Porque eran 8 por 8. 8 columnas, 8 filas. Bien. Entonces 8 por 8 me da el 64. La, al principio decía el chamo, no piden otra cosa, ¿cómo? Semillitas, por favor, una por el primero, dos por el segundo, oye, es muy poco, el juego lo vale más. No, por eso, no, nada más en eso. Lo que sabía el misil y no sabía el rey era la matemática de las series y las secuencias. ¿Cuánto es la sumatoria desde n igual a 1 hasta 64? Para esta serie. ¿Esa serie qué tipo de serie es? ¿Es serie aritmética o serie geométrica? Es la sumatoria desde de los K números, desde K igual a 1 hasta 64. Y esta es la tarea que van a hacer para el próximo lunes. Y con eso por hoy terminamos.